Hola, buenos días a todos y a todas. En esta oportunidad quiero mandarles muchos saludos y agradecer porque estamos llegando a la cuarta semana de este segundo periodo, o de este primer periodo en el segundo semestre. En esta oportunidad vamos a trabajar con una cuerda, justamente el sistema aeróbico o resistencia aeróbica. Usted puede ver con la que yo voy a trabajar. Es una cuerda elaborada de forma artesanal. Se puede utilizar la que tenga en casa. Vamos a aprender tres tipos de saltos para trabajar con cuerda. Primero les voy a mencionar la forma como no se deben realizar los saltos. Esas son las formas como no deben realizar los saltos. Ahora, vamos con salto básico con cuerda. Vamos a realizar en este momento salto de lado a lado. Ahora vamos a realizar salto con pie alterno. El trabajo de la resistencia aeróbica se ejecuta con todos aquellos ejercicios que duran más de 3 minutos. En este caso, podemos mencionar andar en bicicleta, correr una carrera de 10 kilómetros, una maratón de más de 40 kilómetros, media maratón, entre otras actividades. La resistencia aeróbica es la base de todo entrenamiento. Para fútbol, para baloncesto, para béisbol, para natación. Y algunas personas que no tienen desarrollada la resistencia aeróbica se marean, comienzan a ver pelotitas oscuro, les da vómito, entre otras cosas. Así que esta es una gran oportunidad para desarrollar su resistencia aeróbica. Su trabajo consiste en ejecutar 30 saltos básicos, 30 saltos de lado a lado y 30 saltos con pie alterno. Les deseo muchos éxitos y nos veremos en la próxima.